Hola amigos, soy Yagodev. Bienvenidos al octavo episodio del curso para principiantes en Java. En primer lugar, os diré que si notáis mi voz algo extraña, es porque me estoy resfriando. Y aunque suene extraño, es algo que me pasa casi todos los veranos. Los cambios de temperatura bruscos acaban conmigo fácilmente. Pero, con algo de suerte, eso no es algo que me impida explicaros el tema de este episodio, que son los bucles. Y este va a ser el primer episodio que va a tratar de bucles, ya que tenemos varios tipos de bucles en Java. Podemos dividirlos en dos grupos generales. Los bucles, que nos permiten repetir una acción un número indefinido de veces, y los bucles que nos permiten repetir una acción un número determinado de veces. Hablemos pues del primer tipo, los que nos permiten repetir una acción un número indefinido de veces. Es decir, esta acción podría seguir repitiéndose hasta el infinito a no ser que algo cambie. ¿Y a qué me refiero con que algo cambie? Normalmente, todos los bucles funcionan comprobando condiciones para ver si el bucle debe ejecutarse o no. Así que para explicar esto, antes era necesario que supierais cómo funcionan las condiciones en Java. Así pues, el primer tipo de bucle, el bucle que repite cosas de forma indefinida, se llama el bucle while, o el while loop en inglés. Y para hacer uno es sumamente sencillo. Podemos escribir lo siguiente: while, y entre paréntesis la condición que queremos comprobar, y entre llaves el código que queremos ejecutar si la condición fuera cierta. Así pues, vamos a escribir un sencillo contador. Por ejemplo, vamos a crear un int llamado número, el cual va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle al bucle que se ejecute siempre y cuando el número sea menor que 10. Vamos a contar en qué número estamos, system.out.println, y aquí escribimos iteración, ya que así es como se le llama a cada vuelta del bucle, iteración número, y aquí incluimos el número. Ahora bien, vamos a ejecutarlo y enseguida veréis que esto tiene un pequeño fallo. ¿Veis lo que pasa? No para de escribirse texto en la consola y el número no sube. Vamos a detener la aplicación. El problema es que para que esto funcione y avance, número debe cambiar. Lo ideal es que número crezca, de forma que esto se repetirá hasta que número alcance valor 10. Puesto que 10 no es menor que 10, entonces la condición no se cumplirá y el bucle while terminará. Así que, para hacer que número crezca, recordad los operadores. Tenemos uno muy útil para esto, que era escribir el operador plus plus detrás de nuestra variable numérica. Comprobemos ahora qué sucede. Como veis, el bucle solo se ha ejecutado 10 veces, del 0 al 9, y luego se ha detenido, porque la condición ya no se cumplía. De hecho, os lo voy a demostrar con un poco más de evidencia. Escribiremos, por ejemplo, fin del bucle, y ejecutamos. Como veis, ahora sí, se ha ejecutado 10 veces y el bucle ha terminado, porque la condición ya no se cumplía. Por supuesto, como ya sabéis, las condiciones pueden ser de diferentes tipos. Imaginad que tenemos lo siguiente. Tenemos un booleano que va a llamarse condición y lo vamos a igualar a true, ¿de acuerdo? Lo iniciamos como verdadero, la condición es verdadera. Y aquí vamos a escribir, mientras que condición, recordad lo que os expliqué en el episodio de las condicionales, no hace falta que poner que condición es igual a true. Ya se sobreentiende que si no ponemos nada, estamos sugiriendo que el booleano es verdadero. Si la condición es verdadera, se ejecutará esto de aquí. Bien. Pero, ¿cómo hacemos que el bucle se detenga? Pues en algún punto debemos especificar que la condición sea igual a falso. Así que, lo que vamos a escribir aquí
es una condición dentro del bucle. If condi, perdón, vamos a escribir if número es igual a 10, ponemos que condición es igual a false. Bien, si lo escribo correctamente, mucho mejor, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué va a pasar? Simplemente, al principio de condición será verdadera. Se escribirá en la consola esto de aquí, número se irá incrementando, y cuando número sea igual a 10, condición cambiará a falso y el bucle dejará de ejecutarse. Por lo tanto, lo que podemos escribir para comprobar que esto funciona es esto: system.out.println, y escribimos condición es falso. Vamos a ejecutar. Ahí lo veis, el funcionamiento es casi el mismo, solo que aquí tenemos el mensaje nuevo que acabo de escribir, lo cual comprueba que nuestra condición dentro del bucle ha funcionado. Esto no requiere mucha más explicación, es muy sencillo de entender. Una vez habéis entendido cómo funcionan las condiciones, ya seréis capaces de usar los bucles. Y el bucle while, como os digo, es el más sencillo. Nos permite repetir algo un número indeterminado de veces, ya que esto girará hasta que la condición deje de ser cierta. ¿De acuerdo? Pero si quisiéramos repetir algo 10 veces, esto es una manera un poco manual y artesanal de hacerlo. Hay maneras más prácticas, como es el bucle for, pero de eso hablaremos más adelante. Antes de acabar este episodio, me gustaría enseñaros una pequeña variación del bucle while, que se llama, lo voy a escribir aquí, do while. Como comprobaréis, en este bucle la acción se ejecutará al menos una vez, y aunque luego cambie a falso y ya no se vuelva a ejecutar más, lo que tenemos dentro ya habrá sucedido. Pero con do while la cosa cambia. ¿Por qué lo digo? Porque si la condición en while es falsa, lo que hay dentro no va a ejecutarse. Y si es verdadera, se ejecutará al menos una vez hasta que la condición sea falsa y ya no se ejecute más. Es decir, lo que podemos hacer es otra cosa. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a escribir lo siguiente: do, abrimos llaves, la acción que queremos repetir. Queremos imprimir el bucle ha funcionado, ¿de acuerdo? Y aquí ponemos la condición para que esto se dé o no se dé. De acuerdo. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Condición va a ser falso. Bien. Y número, bueno, como veis ya no sirve nada porque no se está usando. Lo voy a borrar simplemente. ¿Qué significa esto? Se va a ejecutar el código dentro del do, dentro de las llaves, que va a ser esto. Escribiremos en consola el bucle ha funcionado. Y lo seguiremos haciendo mientras la condición sea cierta. Pero la condición es falsa. Así que, ¿qué va a pasar? Veámoslo. Ahí lo veis, el bucle ha funcionado, pero la condición es falsa. ¿Cómo es posible? Como os he dicho, a diferencia del bucle while simple, el mecanismo do while nos permite ejecutar al menos una vez el código que tenemos aquí, aunque la condición sea falsa. Si la condición fuera verdadera, obviamente esto se ejecutaría de nuevo todas las veces que haga falta hasta que el bucle sea falso, hasta que la condición, perdón, del bucle sea falsa. Pero con do while, ya os digo, podemos ejecutar al menos una vez el bucle. Todo depende del programa que estemos intentando crear. Todo puede tener su funcionalidad. Y esto es todo lo que os quería explicar del mecanismo while, del bucle while. Es muy sencillo y muy fácil de entender, y os permitirá hacer cosas repetitivas de forma más rápida y automática. Pero como os he dicho, mientras que el bucle while es ideal para repetir algo un número de veces que a lo mejor no conocemos, porque ese número de veces depende de otra parte del programa sobre la cual no tenemos control, si queremos repetir algo, por ejemplo 100 veces o 1000 veces, tenemos
una forma más práctica y más rápida que construir un bucle while con ints o variables que vayan cambiando, y es usar el segundo tipo de bucle, el bucle for, y de ese hablaremos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!